y cuando no estás jugando, ¿qué te gusta hacer? Digo, sobre todo en la época cuando estás lesionado, que estás con la cabeza quemada, que querés volver, que entrenás, disfrutás, te enroscás. Sí, en las lesiones, más que nada, estoy pendiente continuamente de la rehabilitación. Si es mañana, tarde, si pudiera hacer triple turno, haría. Sí. Pero bueno, en mi tiempo libre, de compartir más que nada con mis viejos, sí, con mi hijo, con mis amigos, a veces cuando puedo ir a La Plata y estar con ellos, sí, mi hermano. Para, vamos a ver, ¿qué cosas podés hacer? Claro, porque recién en el vos corte... Vos podés ir, porque vimos explotado, Boca, Palermo. Hiciste un acoso absoluto de amor y, ¿no? Y, claro, de reclamo, de autógrafo, de foto. Entonces, pero ¿podés ir al cine con tu, con tu chica? Sí. ¿Podés ir a comer tranquilo? Sí. Sí, en algunas veces digo, bueno, lo voy a hacer porque si no es como que me privo de hacer cosas y me encierro mucho en no querer hacer, no porque me moleste la gente, sino porque no te deja a veces una cierta privacidad en algunas cosas. Claro. Que gracias a los que inventaron los teléfonos con camarita. Ah, los japoneses hay que matarlos a todos. Desde que inventaron los teléfonos, cagaste. Pero no, antes... no, también es lindo ir a algún lugar y la gente, el acercamiento de ellos. Pero quiero decir que se te complica, porque vos no podés decir, bueno, gorda, vamos a comer los dos solos, es más difícil. Sí, es difícil según a qué lugar vaya. Claro, pero sabés, digamos, que tratar de ir a algún lugar más reservado. Y bueno, pero también lo hago. De salir en algunos momentos a algunos lugares.